tu equipo volvió a ganar. Te prendieron mil bengalas hoy. La banda grita tu nombre y ves como la popular se va a caer. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía. Aquí estamos en vivo a través de la pantalla de TDC para entregarles todo el fútbol de la región. Hoy con un nuevo programa, ya con los equipos metidos algunos en semifinales. La mayoría de las ligas han comenzado los playoffs. Todavía se falta por definir la Liga Benadense. ¿Qué pasará? ¿Cuáles serán los ocho? En realidad están los ocho, pero hay algún inconveniente que también estaremos comentándoles en el día de hoy. Sí comenzarán los cuartos de final de la Liga Interprovincial el próximo fin de semana, así que realmente un programa muy atrayente, donde también estaremos cubriendo lo que pasó en reserva en la Liga Deportiva del Sur, así que quédese ahí tranquilito, acomódese, que tendrá una hora y media aproximadamente de programa, de muchos goles y de muchos resúmenes aquí en la presente edición de El Día Después. ¿Cómo les va, muchachos? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Un fin de semana teñido de violencia también, que es la mancha que va a tener este programa en el día de hoy, la mancha que ha tenido el fútbol el fin de semana. En nuestra ciudad hubo inconvenientes en el partido de reserva en el clásico entre Firmat y Argentino, y también en el partido de primera división entre Bombal y Atlético Paz, partido que se dio en la localidad de Bombal. Todo esto sucedió dentro del campo de juego, digamos. No tiene que ver con las parcialidades, sí, sino con los mismos protagonistas que han causado inconvenientes durante este fin de semana. Así que con esa machita también estaremos hablando en el día de hoy, pero tenemos mucho fútbol para compartir en el día de hoy, y sobre todo de una liga que jugó dos fechas en 4 o 5 días, ¿no? Exacto, lo que fue la Liga Interprovincial, que quería adelantar para terminar lo más temprano posible, porque recordemos que tiene que jugar cuarto de final y la final anual. Se jugó el miércoles la 12ª fecha y el día lunes la 13ª vamos a tener todos los goles de los partidos. Muy bien, estaremos hablando de la Liga Benadense de Fútbol, donde están los ocho, pero en realidad falta una colocación. Veremos si Atlético termina tercero o termina quinto. Después vamos a ampliar, porque hay un partido que todavía está pendiente de qué va a pasar entre Atlético de Ortondo y Central Argentino, ¿no? Ese partido ya se había jugado. Ya se jugó, empataron 1-1. El tema es que dicen que está mal incluido Gastón Ique en ese partido. Sí. Entonces veremos
qué pasa con ese tema, entonces. Está en juego también un descenso y una promoción. Un descenso y una promoción, exactamente. Así que ampliaremos sobre ese tema y veremos Peñarol y Juventud Unida. Exacto, dos equipos que ya no jugaban por nada, se enfrentaron el domingo pasado. Y bueno, vamos a compartir después, más adelante, lo que fue la victoria de el último campeón de Juventud Unida, 3-1 sobre Peñarol. Y bueno, vamos a utilizar las placas como las tenemos hasta el momento. Exactamente. Pues vamos a explicar. Vamos a ver lo que pasó en Chavasa. Ahí estuve viendo Huracán y viendo Atlético Pujato. Fui a ver otro muy buen espectáculo, pero no fue tan así. Aunque esta vez hubo goles. Y estaremos viendo entonces lo que pasó con el Globo y con Atlético Pujato, que empataron 1-1. Estaremos viendo por qué hay actuaciones de los arqueros complicadas, ¿eh?, en esa cancha. Hay no que de decir. La mejor manera. No le echaría la culpa al Sollo. Porque las dos jugadas, las jugadas más que he visto en la edición, no, me parece que el Sol no tiene la culpa. No tuvieron una buena tarde los arqueros en ese cotejo. Bueno, hoy estaremos hablando de la Liga Deportiva del Sur, en segunda división, donde Firmat es semifinalista, donde Sporting es semifinalista, donde Blanco y Negro también lo es. Estaremos con esos partidos. Nos faltará el de San Martín de Pavón arriba, que también lo es porque perdió con Carrera 2-0, pero pasó por la ventaja. Exacto. ¿Está? Y en primera división estaremos hablando de lo que pasó en la localidad de Vigan, ¿no? Con el clásico y con el susto, pero finalmente pasaje a Independiente. Se dio la lógica de la ventaja de partido en favor de Independiente, lo aprovechó, lo había arrancado ganando el primer tiempo el conjunto de Sporting, pero en el arranque, la segunda etapa, Independiente puso las cosas 1-1 y sigue la historia en favor del conjunto de Independiente ganándole a Sporting, aquí por ventaja deportiva y ya es semifinalista. Uno que parecía que tenía cerrada la llave, pero que le costó, frente a Atlético Paz, fue el Canario, pero que finalmente está en semifinales. Exactamente, fue derrota del Sportivo Bombal como local frente a Atlético Paz, pero a través de la ventaja deportiva, el equipo Canario, recordemos, había ganado el Máximo Paz por un tanto contra cero, llegó la clasificación. Sobre el final, un penal que vio Ezequiel Rodríguez, puso las cosas 3-2 para Atlético Paz, después, bueno, un hecho en el primer tiempo que lo vamos a estar viendo en un ratito nada más, pero buena victoria del Canario que ya consiguió su pasaje luego de 9 años, que fue la última vez que salió campeón en el año 2004. Bueno, un penal que trajo polémica, pero no tanta porque por el tiempo nada. Terminó. Estaremos viendo también ese penal. Bueno, así que tenemos un programa cargadito de información, así que qué mejor que arrancar con goles, ya que estamos. Exacto, vamos a arrancar con goles. Los goles del miércoles pasado, donde por la noche se disputó la 12ª fecha de la Liga Interprovincial, que podía dar un clasificado más. En este caso nos vamos a Veraebú para 9 de julio, que agarraba la punta y le ganaba a Carlos 2-0 con gol de Serafini. El primero para el equipo, color naranja en este caso, centro de Don, con esa pegada exquisita que tiene, y gol de Gómez para poner el 2-0 de 9 de julio, que va a terminar como líder de este torneo clausura en la fase regular. Nos vamos a Caferatense, el único invicto del campeonato, que no terminó primero, contra Arteaga. Ahí vemos el gol del Chelo Benavente, golazo para Arteaga que viene levantando, atención con el campeón, que también terminó clasificando. Va a llegar el gol de ¿quién? Del Tato Calegari. Y suma. Sigue sumando para poner el empate. Noveno. Atención porque va a llegar ¿quién? Salvador Brunetti. Goleador de Arteaga para... ¡Qué golazo! Por favor, ahí está. Gol número Brunetti. 20 de Brunetti en el año. Muy bien. 2-1 y va a llegar el empate de Borrás para Caferatense. De verde, la permitió mantener el invicto en el clásico de Chañar. ¿Qué pasó? Independiente Chañarense. Miércoles por la noche. La apertura en el marcador para Mariano Levi. Gritaba el goleador. El 1-0, clásico de Chañar por la noche. Sí, 12 goles para Levi en el año. Creo que habían jugado una final hace 2 o 3 años. Sí. Bueno, va a llegar. Mariano Independiente. Exacto. El gol, golazo de Ezequiel Bustos, el centro. Ahí, la paravinta. Y el gol de Bustos para poner ¿cómo trasladó? El 1-1 en el primer tiempo, pero en la segunda parte del conjunto coreano. Otro mío, corre este, che. En el centro y Proti marca el 2-1. Resultado final clásico para Independiente. Ahora sí, el que clasificó fue el Social Godeken, que tenía que empatar. Para entrar. Que no había entrado en la primera rueda. No había entrado en la primera rueda. 2-0 al Deportivo Veraebú, gol de Ledesma. Lo bajó el Depor. El ex conjunto de Jorge Chiabranto. Sí. Y va a llegar ¿qué el... ¿Qué campaña metió? 2-0. Tenía que ser una fecha antes. Gol de Gabalga. Que lo baja el Depor de la punta.
así que llega. Llegaba puntero Deportivo hoy, ¿no? Exacto. Y nos vamos a San José de la Esquina, donde Centenario, con gol del Polo Fontana, otra vez el le ganaba a Federación, que necesitaba ganar y que lo ayude Deportivo Belgrano, cosa que no va a pasar. Igualmente Federación, que fue el equipo que más empató, va a llegar con el gol de Scarinzi. De 12 partidos empató 9, Federación. Mirá vos, ganó 1 y perdió 2. Sí. Ahí estaba entonces lo que fue el 9 goles a favor y 9 goles en contra. Qué campaña rara, ¿no? Sí. Show de goles de la 12ª fecha. Terminada esta fecha el día miércoles, ya se sabían quién eran los clasificados. Faltaba determinar de qué manera se iban a cruzar en cuartos de final. Claro. Ahora, vimos recién, porque me parece que va a ser lo más raro después de ver el primer compacto, es que Independiente ganó el clásico 2-1, pero parece que festejó varios días, porque después no entraron en la cancha, ¿no? No, y además... ¿Cuánto perdió Independiente? Ahora lo vamos a ver, perdió 7-0. Qué bárbaro. El único compacto que no teníamos era la derrota de Huracán de los Quequinchos de local ante Belgrano. Qué bárbaro. Qué raro. El último y anteúltimo. Otra campaña rara de la Huracán, ¿no? Sí. Llegó a la final y después ni clasificó, una campaña realmente muy mala, después de haber sido la gran sorpresa del primer torneo, ¿no? Sí, exacto. ¿Vamos? Bueno, nos vamos a lo que pasó el lunes en la Liga Interprovincial con el show de goles de la 13ª fecha, donde finalizaron, y acá arranca con Chañarense, que ya rápidamente se recuperaba con gol de Cejas, le ganaba Alianza, que ya estaba eliminado, conjunto de Arteaga, otro de muy mala campaña. Donde juega Morosini. Había reforzado, exacto. Y otra vez Cejas pone el 2-0, victoria importante para Chañarense. Morosini parece haber cumplido, ¿no? Sí, ha estado a la altura, por lo menos en las pelotas paradas, eso duele. Y en el partido clave de la fecha apareció un tal Bufanti. Juan Deportivo y Centenario. Deportivo tenía que ganar para seguir ahí arriba, pero Centenario lo va a vencer. Pone el 1-0 Bufanti. Pone el 2-0 Bufanti. Y para... va a quedar como el goleador del año, ¿no? ¿Contará los playoffs? Me parece que sí. Bueno, y va a llegar el gol de Lucero. Mirá vos, ¿cómo llega a los playoffs? No, Centenario y... Bueno, y Deportivo. Y Deportivo, que ha hecho un campañón y termina perdiendo dos derrotas duras, ¿no? Hat-trick para Bufanti. Gol número 23 en el año. 23 goles en el año. Y recordemos que faltó... Impresionante. 7-8 partidos, ¿no? Con expulsión. Impresionante. Y va a llegar el descuento del Deport. Igualmente va a tener ventaja deportiva. Gol de Amelivia para el 1-4. Ahora sí, el clásico en los Quequinchos. Muy bien. Cancha de Federación. A ver si podemos escuchar el gol de fondo. Va a llegar el gol de Jiménez. Cayéndose y entrando. La alegría de la gente de Federación. El ranero. En cancha de Huracán había ganado Huracán, ¿no? No. Empataron. No, habían ganado una sola Huracán. Sí. Que ahí consiguió. Que fue fuiste vos, Güense. Sí, bueno, sí. Y el gol de Pereira para el empate de Huracán. Los dos estaban eliminados, pero fue mucha gente a ver el clásico en los Quequinchos. Era el último partido del año, aparte, ¿no? Para los dos. Exacto. En San José de la Esquina, 9 de julio, con gol de Gómez, era más puntero que nunca. Cómo viene levantando 9. ¿Y Don? Y le pega así. Qué bárbaro. Debe ser el 10º gol de tiro libre que debe hacer en el año, Mariano. Lleva 7 esta segunda rueda. Bueno, y... para mí cuando hay un tiro libre se tiene que poner todo en la línea, con meter Don. El resultado, sorpresa si quiere, Independiente con todos los titulares, fue Arteaga. Primero gol de Macari. ¿El gol de la fecha? Va a haber muchos goles lindos en este partido. Pero este va a ser difícil superarlo, ¿eh? Ruani. ¿A quién lo vio? A Salvador. Salvador, ¿quién es? Brunetti. Que define así el 2-0. Para Arteaga, que... A ver, si Independiente ganaba, podía llegar a tener ventaja deportiva. Le había metido 5 en la apertura. Y ahora le metió 7. Capelli, Iván. Define ante Arzuaga. Increíble este resultado, ¿eh? Qué linda está la cancha, ¿eh? 3-0 para el campeón. Que va por el B, ¿no? Apertura. Y en el segundo tiempo va a llegar otra vez Macari. Lindo golazo, el 4-0. Con esta derrota Independiente queda octavo. Faltaba el gol de Rubani. Ahí está, mano a mano, el goleador. Caño. Cañito me parece de Rubani. 5-0. Otro que siempre está ahí de pelota parada. Y más que nada los penales son de él, es el Chilo Benavente, que no falla. Y ahora va a llegar el gol del Pato Macari, que había entrado en el segundo tiempo. De todos los colores. Victoria histórica de Arteaga, 7-0 sobre Independiente. Y nos vamos al Roque Basali en Cañá de Lupe. La despedida de Carlos 12. Para la despedida de Carlos 12, que no pudo con Caferatense. Le había empatado en la apertura. Gol de Godoy.
y Cafferata termina y... Me dijo alguien que fue a la cancha, Caligari le pegó de todos lados. Quería hacer un gol, Sosa. No pudo el Tato. ¿Cuánto le faltaban? Y el gol de Herrera. El descuento, el último gol de Carlos Dosso en el año. No pudo ganar Carlos Dosso en el año. No pudo ganar, lamentablemente fue derrota entonces. 2-1 y así fue la despedida del conjunto que... Por suerte volvió a hacer fútbol en una localidad que me parece que lo necesitaba. Una mejor segunda rueda con 4 empates. La deuda por ahí de haber ganado un partido, pero bueno, hay que seguir trabajando. Estuvo cerca con Belgrano. El tema es hacer ahora, bueno... Hay que seguir. Va a seguir practicando hasta noviembre, me dijeron, hasta fin de noviembre. Complicado, ¿no? No es fácil, pero no quieren parar demasiado tiempo teniendo en cuenta que quieren tener ritmo de competencia. Sí, el tema es ahora, bueno, hacer un balance con tranquilidad, poner paños fríos. Ver lo que pasó, en lo que se equivocó, en las cosas que se hicieron bien. Y bueno, con la idea, me imagino, de participar nuevamente el año que viene. Porque si no, todo lo hecho hasta ahora no serviría de nada, ¿no? En primera instancia participaría, bueno, después habrá que ver qué le ocurre, ¿no? Vamos a ver las placas. Vamos a ver las placas, compartimos de paso y repasamos de los resultados. Qué golpe el Independiente, increíble. La última fecha, Deportivo Veragú 1, Centenario 4. Llanerense derrotó a Alianza 2-0. Carlos 12, bueno. Carlos 12 perdió con Cafferatense 2-1. Ahí va de nuevo, ahí va. Vamos, ahí tenemos. Ahí está. Federación y Huracán empataron 1-1. Arteaga le metió 7 a Independiente. Belgrano perdió con 9 de julio 2-0. Y quedó libre Godeken. La tabla de posiciones, mire quién quedó puntero, 9 de julio con 26. Escolta Cafferatense con 24. Centenario 23. Deportivo Veragú tiene 21. 19 para Chañarense. Arteaga y Godeken tiene 18. Al igual que Independiente. Léalo de acá porque si no vamos. Decimos, con 19 están Arteaga, Chañarense, con 18 Godeken, Independiente. Ya afuera, Federación con 12, Alianza Huracán con 9, Belgrano con 7 y Carlos 12 con 4. Playoff. Le pido a ver al señor director si me puede poner la de los playoffs, que es como va a quedar si no los contamos. Van a quedar la última. La 9 de julio en Veragú va a recibir Independiente. Ahí está, 9 de julio Independiente. Cafferatense y Godeken. Centenario Chañarense y Deportivo Veragú frente a Arteaga. Muy bien. Bueno, Deportivo que ha hecho una gran segunda rueda, termina cuarto y le toca a Arteaga. Le toca a Arteaga. Pasa que cerró muy mal los dos últimos partidos. Perdió los dos partidos. Estaba puntero, estaba ahí. Bueno, perdió, no le vino bien jugar entre miércoles y lunes. Sí. Digamos, le vino mal el fin de semana largo porque perdió los dos partidos. Normalmente tiene ventaja deportiva. Sí, sí. Pero de los que, no sé, es una pregunta que a lo mejor no la sabemos contestar, de los que habían clasificado la fecha del torneo pasado, no está Huracán y se suma Godeken. ¿Es el único cambio? No, Deportivo Veragú. Federación también. Federación, Deportivo Veragú por Federación. Muy bien. Ahí. Alianza, después todo lo mismo. Todo lo mismo. Muy bien, así que arranca este fin de semana. Este fin de semana ya arrancarían los que tienen ventaja deportiva jugando de visita. Muy bien, vamos a hacer la primera pausa. Después de ella vamos a meternos en la Liga Benadense de Fútbol. Estaremos hablando de Huracán y Atlético Pujato. Y ya metiéndonos en la Liga Deportiva de Sur. Ya volvemos. A partir del jueves 3 de octubre, TDC Debate. Una propuesta que tendrá a los candidatos a concejales discutiendo los diferentes temas que hacen a la ciudad. El 3 de octubre, no lo olvide, TDC Debate, por esta señal. General. Chapas lisas, negras y galvanizadas. Chapas para techos aluminizadas y de color. Y también perfiles C, metal desplegado. Mallas e hierros para rejas. Tejido romboidal para alambrados. Caños estructurales. Planchuelas. Ángulos. Hierros T. Doble T. Redondos y cuadrados. Macizos. Laminados y trasfilados en distintos aceros. Entrega a domicilio sin cargo. Dirección, ruta 93, kilómetro 0,5, telefax 03465-423-170, email fierromec@arnet.com.ar. Firmat.
más le pedís, más te da. Cosechadora Vasari AX7500. Calidad de trilla en cualquier condición de cultivo. La libertad de expresión es un derecho humano, señalado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. La pluralidad enriquece los pueblos. Es bueno tener un canal donde poder expresarse. TDC, tu manera de ver las cosas. Nueva tarjeta APLA. Más beneficios, más descuentos, más compras, más sonrisas. Beneficios exclusivos para asociados APLA. Cuotas sin interés en más de 100 comercios adheridos. Además, disfrute del 20% de lunes a viernes en La Pichirica, tienda de diseño. 10% de descuento todos los días en Iser Nogar y Calzados Mariela. Martes, miércoles y jueves, 10% de descuento en Country Look. Nueva tarjeta APLA. Nuevo bloque del día después, vamos a hablar de la Liga Benadense de Fútbol. Le encontraremos algún lío que anda dando vuelta por ahí, porque en principio no se jugarían los playoffs este fin de semana y después le vamos a contar debido, bueno, al inconveniente que hay en esa liga, pero sí tenemos un compacto para compartir de lo sucedido en el Ortondo, ¿no? Exactamente, donde Peñarol de local despedía el año frente justamente al último campeón, Juventud Unida, otro que también ha quedado eliminado, que no va a tener chances en la siguiente instancia. Este equipo, por la noche el partido. Sí, viernes por la noche. Se despidió el equipo de Rufo con Prioti, Baigorri, Amargosa, Espósito, Alarcón, Gaitán, Robledo, Correa, Cavaca, Ramos, Castelli, Tibaldi. En la visita, mientras vamos a ver la primera instancia del primer gol, aquí, de este... Se va a desviar un defensor. Se desvía, sí. Y Prioti queda mal parado. El gol de Martínez, la visita que tenía Jiménez, Medrano, Bozana, Samadrini y Albarracín, que volvía, Medrano, Martínez, Pince, Maidana y Santa y Chávez, el equipo de Marranchini. ¿Ve ahí el central? Que bajó muchísimo su presupuesto, nada que ver con el año pasado, bueno, y... Se fue Roca, se fue varios jugadores. No logró clasificar, pero igualmente hay que decir que... No va a luchar por la promoción y el descenso, nada, ¿no? Se fue el primer tiempo, estamos en la segunda etapa, ataque para el equipo aurinegro. ¡Ole! Individual. Atención con esta jugada, ¿va a llegar? ¿Qué va a pasar? ¡Mano! Corrido. ¿Otra vez? Sigue la jugada. ¡Mano! Rechazan. Bueno, penal. Dos manos son penales. Y... ¿sí? Martín Maidana, sí, señores. Fue penal. A ver, vamos a ver nuevamente. Ahí es mano, ¿no? Pero esta es más mano. Esta ya la pone... Vamos a ver más, vamos a ver más la cercana. Y protestaron encima. Esta no tanto, me parece que esta es el penal que cobra. Sí, sí, esta. ¿Quién va a ir? Joel Abaca, para colocar ahí arriba. Fuerte. Nada para Ezequiel Jiménez, 1-1. El empate provisorio para el equipo de Rufa. ¿Seguirá Rufa el año que viene? Bueno, ahora que creo que le pasa a Peñarol, que quiso ser protagonista y no pudo. Va gastó llegar mucha plata, ¿eh? Sí. El segundo del conjunto de Juventud Unida, un jugador que, bueno, se le da como figura en la final, Martín y Santa, sí, el año pasado. Le daba el 2-1 para Juventud Unida, de media distancia, rebota, ¿no? De los pocos que se quedó, ¿eh? Sí, junto al Barracín que volvió. Mirá, ¿qué hace el volante de Peñarol? ¿Va para atrás? ¿Está yendo para atrás? Y la pierde. ¿Hace? Y gol. Y Maidana dice... ¿Qué hace? El mono Maidana dice, señores, yo lo hago. Ex Peñarol, lo grita, sí, ¿eh? Bueno, lo grita el mono Maidana. Una de las figuras que tuvo la posibilidad de anotar goles en la final, ¿se acuerda? ¿Qué hace el volante? Increíble, ¿no? Sí. Despedida entonces de Peñarol en el año, ha quedado fuera del conjunto aurinegro de la localidad de Ortondo. Lo mismo ocurrió con Juventud Unida. El viernes por la noche se jugó este partido con la victoria del último campeón en manos de Peñarol. Bueno. Antes de pasar a ver Huracán y Pujato, el tema es este. Con Pueyrredón, iba a sí, decir. Lo hicimos la semana pasada. Con Central Argentino. Y Los Andes es el otro equipo que está... Bueno, si Central Argentino jugó con... Perdió. Con Racing. Bueno, pero cuando jugó con Atlético Rotundo jugó Gastón Ique, sí, ese partido, que había sido expulsado dirigiendo la reserva el partido anterior. Exacto. El tema es que le dieron 7 días. Cuando sos técnico te dan días, no fechas. Al darle 7 días, le privaba a jugar ese partido del mismo domingo que no pudo atajar en primera y jugó el frente Atlético cuando recién se estaban cumpliendo los 7 días. Por lo tanto, estaba inhabilitado para jugar. Me dicen que hay del año 92
algo parecido y que le dieron los puntos, le sacaron los puntos a Central Argentina. Así que es muy posible. A Juarman incluido. Claro, Juarman incluido, de que le saquen el punto Central Argentino, se lo den los tres puntos Atlético Lortondo, en realidad dos más. Sí. Cambia de posición Atlético. Cambia de posición Atlético y pasa a ser tercero. Sí. Estamos y jugaría con Racing. ¿Y abajo qué pasa? Y abajo desciende Central Argentino y se salva a los Andes. Nosotros no se salva, va a jugar la promoción. Sí. Bueno, eso a raíz de que Central Argentino tiene una reducción de tres puntos de arranque de la temporada. Bueno. Después, oficialmente, finalizado el partido con Huracán, vamos a compartir las placas, pero las placas vamos a reflejar los resultados, la tabla de posiciones y cómo quedarían los cuartos de final con Central Argentino descendido, porque era la información que teníamos hasta último momento. Claro, bueno, pero eso se va a decir. Mañana va a una reunión de la Liga Benadense y se va a terminar. Por lo pronto, lo que averiguamos, el plantel de Central Argentino, que estaría descendido o no, mañana va a seguir continuar practicando por si tiene que jugar la promoción. Lo mismo ocurre con los Andes, así que veremos qué es lo que ocurre. Sí, lo que me dicen también es que es muy difícil que se juegue este fin de semana. Yo creo que no, es muy reciente. Porque ¿cuándo vas a determinar jugar una serie? ¿El jueves por la noche? ¿Y cómo le decían los profes, al plantel? Difícil, muy difícil. Lo mismo ocurre con la en Liga realidad, Deportiva si están entrenando, Sur. Si están entrenando para jugar. Sí, bueno. Le pongo a hablar, pero en la Liga Deportiva Sur todavía no se sabe cuándo se juega. ¿No? Se cree que el domingo, pero todavía no hubo una reunión en la cual lo formalice. Bueno, vamos a pasar a la Liga Casildense de Fútbol. Ahí parece ser estar todo mucho más clarito. Jugaron Huracán y Atlético Pujato en cancha del Globo. Vamos a compartir las imágenes de dicho partido. Buen recibimiento para Atlético Pujato, que ya estaba en el campo de juego. Ahí está el recibimiento para el equipo rojo y blanco. El ingreso del árbitro Cuello. En Huracán no hubo recibimiento. Me sorprendió. Nada, ¿eh? Ni siquiera. Gastaron todo con el clásico. Claro, ni siquiera un papelito, una bomba, un cohete, un tres tiros. Nada. Absolutamente nada. Fíjense, ahí estaba la banda fina, pero no hubo ni un solo papelito mientras seguía cantando la banda de Atlético Pujato. Los dos rojo y blanco, los dos cantaron durante todo el partido. Eso es realmente cierto. Arranque del partido, hay que decir que no fue del todo bueno. Vestido de blanco, Huracán de Chavás, que lo tenía a Gatti como titular y a Bassett en el banco debido a que Bassett estuvo enfermo durante toda la semana. Frattini como titular, que aquí vemos el remate del ex Carreras. La pelota termina en las manos del arquero Chiodi. Ahí está Fernández, el técnico de Huracán. Tiro libre, le va a pegar Suárez. La pelota se va a ir desviada. Aquí la recupera Suárez otra vez. Pelota para que aparezca aquí solito Gómez, pero que no pueda. El remate y la pelota no llega a Gómez. El remate era de Villalba. Increíble situación para Pujato, ¿no? No, Chiodi está en el otro lado. Erazo, es el arquero de Huracán. Aquí Germán Pol, otra de las figuras que tuvo el partido. Remate de Germán desde lejos, con sur de la pelota se va desviada. Centro, le va a quedar la pelota para el remate. No. Chiodi y Erazu fueron los arqueros. El Mono Lazioni está. Ramírez. Ramírez está lesionado. No jugó. Otra vez, ahora atacando Atlético Pujato, cabezazo de Gómez. Fíjese lo que hace el arquero Erazu. Se equivoca, la pelota le queda a Villalba y después se termina salvando Huracán de Chavás. Casanada que intenta salir jugando, la pierde. Gómez, otra vez Gómez, gran enganche de Gómez, de gran delantero que tiene Pujato. Pelota atrás, el remate de Verdera y la pelota que se va desviada. Aquí el desborde de Huracán, pelota atrás, le va a quedar la pelota a Ioco. Centro de Ioco, fíjese Chiodi. ¿Qué hace Chiodi? No, aparte, mirá, lo displicente que ¿qué es? Hace Chiodi? Pero aparte después ni se preocupó el tipo, ¿me entendés? No, nada. Y el gol de Gatti, increíble lo de Chiodi. Vamos a verlo de nuevo. La falta de actitud después, fíjese Chiodi. No lo molesta el sol para nada. Se equivoca, mira. Y ahí te tenés que tirar de cabeza, hermano. Parado, dice, ¿qué hace? Lo mira como mira. Sí, dejó el partido increíble lo de Chiodi, que sabe que es un arquero que no es... que es bastante frío, pero bueno, podría haber mostrado un poquitito más de actitud, ¿no? Cabezazo de el club, ¿no? Frattini, la pelota que así atajaba muy bien ahí, sí, Chiodi. Otra pelota parada más y la pelota que se iba desviada. Fue el momento de Huracán ese, que tuvo un poquito más de situaciones, pero va a tener Pujato alguna increíble. Como esta, que hace ahora el arquero de Huracán, ay, por ay, Dios. Ay, ay, ¡Gómez ay, ay, ay. Palo! Increíble la situación para Pujato. La vamos a ver de nuevo, fíjense, Erazu, ahí va Erazu, se equivoca, le queda a Gómez, era más fácil hacerlo que errarlo, raro en él, la pelota pega en el palo y después el remate de Villalba rebota en el hombre de Huracán. Final de los primeros 45 minutos,
la cosa estaba 1-0 favorable al Huracán. Recordemos, tiene ventaja deportiva Atlético Pujato. Vamos a ver las imágenes entonces ya del segundo tiempo. Este es Gómez, casaca número 17 para él. El centro, la pelota le va a quedar aquí a, para el remate y la pelota que se va desviada. Me parece que Huracán se quedó en la segunda parte. Sí, planteo muy defensivo de Fernández. Ingresa Basset, se fue finalmente Gatti muy cansado, acalambrado. Va a empezar a llegar a Pujato, ¿no? Gómez, qué no estaba para el gol. Pelota que se va desviada. Una más. 14 goles tiene Fabián Gómez. Sí, la figura de este equipo. Más ahora de Atlético Pujato con Verdera por la derecha. El ex Atlético Chavás. Centro. Rechazo de Yoko. El remate desde afuera del área y la pelota que se va desviada. La banda fina que cantaba y alentaba porque su equipo ganaba de local. Era importante ganar, llegar con la ventaja. Por la derecha ahora el desborde de Suárez. Centro de Suárez. El rechazo de Casanada. La pelota le queda a Prado, que me encantó, el 8 de Atlético Pujato. A ver qué hace Prado. Se toma todo su tiempo, mete centro y dice Barrera, toma, hacelo. Y este de Palomita, sí, sí. El ex Atlético Chavás ponía las cosas 1-1 para Atlético Pujato. Ahora, el tiempo que tuvo aquí Prado para tirar este centro, increíble. Y después la aparición solito de Verdera para poner 1-1 y para que festeje ahora sí la gente de Pujato. Una más, el remate de Villalba y aquí seguro el arquero era su. Huracán va a tener alguna, bueno, alguna, pero alguna aproximación, no situación, ¿no? Con esta de Marinosi, la pelota que se va desviada. Uno más para Pujato, controlando bien Erazu. Se terminó el partido en Chavás. Empataron 1-1 Huracán y Atlético Pujato. La ventaja para Atlético, que deberán jugar el próximo fin de semana. Con el empate le alcanzará para meterse en las semifinales. Después vamos a compartir, antes de la placa de la Casinense, vamos a compartir la de la Venense y vamos a explicarle cómo van a quedar los cuartos de finales y cómo se van a jugar, porque esto ya va a levantar polémica. Bueno, déjame decirte, muy defensivo el planteo de Fernández, el técnico de Huracán. Que tiene que ganar, o tiene que ganar uno de los dos. Con un solo punta, el gol fue de casualidad, porque siguió con muy feo Chiodi. Más allá que en ese momento pudo haber marcado algún otro gol más, con alguna pelota parada, pero después con un solo punta, sacrificándolo a Gatti, hacer toda la banda, sí, por un lado, y después cuando ingresó va a ser lo mismo. Así que la tiene complicada Huracán, frente a Atlético Pujato, que parece ser un muy buen equipo. Que es el candidato, sin ningún tipo de dudas, porque con empatar nomás le va a alcanzar para pasar a jugar las semifinales. Bueno, corte. ¿Vamos a la pausa? Muy bien. Si usted dice así, eso es corte. Muy bien. Hacemos la pausa, ya volvemos con más. Semillero Donatilio, una empresa diferenciada en desarrollo, producción y comercialización de semillas para el sector agropecuario, netamente de capitales nacionales, con distribuidores líderes en sorgo en todo el país y el exterior. Donatilio, un rendimiento seguro. Ruta 33, kilómetro 648. Teléfonos 03462-441-492, 441-680. Murphy, Santa Fe. A partir del jueves 3 de octubre, TDC Debate, una propuesta que tendrá a los candidatos a concejales discutiendo los diferentes temas que hacen a la ciudad. El 3 de octubre, no lo olvide, TDC Debate, por esta señal. www.tdconline.com.ar es el sitio con el que te podés informar, entretener y participar. También tenés acceso a toda la programación de TDC y podrás poner tus comentarios y opinar sobre los programas. Recordá, www.tdconline.com.ar. TDC, tu manera de ver las cosas. Más le pedís, más te da. Cosechadora Vasari AX7500. Calidad de trilla en cualquier condición de cultivo. Nueva tarjeta APLA. Más beneficios. Más descuentos. Más compras. Más sonrisas.
Beneficios exclusivos para asociados APLA. Cuotas sin interés en más de 100 comercios adheridos. Los viernes, 10% de descuento en tienda La Unión y Picolino. 7% de descuento en distribuidora GF. Hasta 4 cuotas sin interés en Romegial y Motos para la compra de tu casco reglamentario. Nueva tarjeta APLA. Semillero Don Atilio, una empresa diferenciada en desarrollo, producción y comercialización de semillas para el sector agropecuario, netamente de capitales nacionales, con distribuidores líderes en sorgo en todo el país y el exterior. Don Atilio, un rendimiento seguro. Ruta 33, kilómetro 648. Teléfonos 03462-441-492, 441-680. Murphy, Santa Fe. A partir del jueves 3 de octubre, TDC Debate, una propuesta que tendrá a los candidatos a concejales discutiendo los diferentes temas que hacen a la ciudad. El 3 de octubre, no lo olvide, TDC Debate, por esta señal. Estamos en vivo a través de la pantalla de TDC, 14.51, nos queda todavía toda la Liga Deportiva del Sur para compartir, pero antes quiero que me diga cómo se va a jugar, o cómo se van a jugar los cuartos de final de la Liga Casilense, me imagino entre sábado y domingo, ¿no? Sábado, domingo y... Entre viernes y lunes. Pero bueno, viernes a la noche y lunes a la noche. Viernes 20:30, 9 de julio Alumni. 9 de julio le ganó 3-0. Tremenda diferencia. Tiene que meter 4. Partido casi, ya, claro, no habíamos dicho eso, ¿no? Casi liquidado esa serie, ¿no? Tiene que perder 4-0 local. Bueno. Mi candidato, Norbert. Domingo, 17 horas. Pero bueno, ¿dónde está? Domingo 17 horas, Belgrano, Unión Deportiva, ganó el conjunto de los Molinos 2-0. Sí, tiene bravo Belgrano. Dos goles. Es lindo partido para ir a ver, ¿eh? Al mismo horario, Pujato Huracán. Pujato Huracán. Y el lunes. A las 9 de la noche. Lunes, 8, un día hábil. Un día hábil, ¿no? No es feriado como este. 16:30 juegan Argentinos de Fuentes y Aprendices. Pero no es fin de semana largo. No. ¿Cómo están los hinchas de Aprendices? No lo sabemos. ¿Cómo están los hinchas de Aprendices en las redes sociales? Los hinchas, perdón, de Argentinos. Creo que no tiene buena iluminación la cancha. 16:30 horas, increíble. Aprendices, ¿no? Habría que ver cuándo juega el torneo argentino. No, está para jugar Copa Argentina. Ah. Va a jugar Copa Argentina esta semana, por eso juega el lunes. En principio se iba a jugar el domingo 20. Claro. ¿Pero? Se juega el lunes, a las 4 y media de la tarde. Increíble. Tienen que ganar Aprendices sí o sí, si no pasa... La cantidad de gente que está perdiendo el día, ¿no? Sí. El lunes. O trabajar de corrido. Bueno, para el club Argentino Fuente va a ser una pérdida económica interesante. Sí, sí. Te va la misma cantidad. Pum. Ni hablar, porque aparte... Ni siquiera los hinchas de otros equipos pueden ir. Si es a la noche, sí. Pero bueno, hay que ver cómo es el tema de la iluminación. Tampoco queremos meter la pata ahí, porque si no está buena iluminación, no. Es difícil jugar de noche, ¿no? Exactamente. Bueno, y en la liga de en la Benadense, estamos viendo a ver si se suspende o no. Acá dice la página oficial que por el momento el campeonato está suspendido. Entonces no se va a jugar. No hay fecha el domingo. No va a haber. Entonces faltaría decidir cómo van a quedar los cruces. Claro. Digamos, lo único que se podría llegar a jugar, si se quiere, es la B. Sí. Sí, la B sí. Recordemos que en la B ganó San Martín. Claro. Perdió Ciudad Nueva. Así que San Martín, empatando con Matienzo el próximo fin de semana, va a jugar la promoción con Independiente. Sí. Eso no cambia. Independiente perdió de local. Independiente perdió local con Hugues. Hugues zafó. Zafó Unión de Cultura. Unión de Cultura le ganó a Pueyrredón de visitante y zafaron los dos. Y Avellaneda va a jugar con Los Andes o Central Argentina. Claro, que ahí viene el Liga, ¿no? Ahí está el Liga. O sea que van a descansar. Bueno, y la última, para cerrar la Liga Benadense. ¿Quiénes son los 8 clasificados? Si los tenés por ahí. Los 8 clasificados son... Studebaker. Studebaker primero, Juventud Unida, Atlético Lortondo. No, Juventud Pueyrredón. Atlético Lortondo, Racing, Teodolina, Rivadavia y Ñuble. Muy bien. ¿Qué tenemos? Tenemos para compartir los goles de la segunda división, lo que sucedió en los cuartos de final en Alcorta y los dos en Alcorta en realidad, ¿no, Alessandro? Exacto, vamos a ver lo que pasó entonces en el partido de los Andes, que arrancó ganando con gol de Ciancheta. Ciancheta. Emanuel Ciancheta. Los Andes, si ganaba, pasaba. Exacto, pero... Porque había ganado Sporting 2-1. Sobre el final...
va a llegar... El goleador del torneo. El gol de Ignacio Romero. El Romero que la mete. ¿Cómo? Ya, bueno, tendría que tener en un momento primero, ya hace varias temporadas que está en segunda y que viene anotando. El tanque le dicen los algo... demás. El tercero. Yo soy el tercero. El tercero en cuestión, ¿van a jugar los tres Romero juntos? Es algo de... Hermano. El más chico. Ahí está. Es el tanque. Está gordito. Sí. ¿Pero? Bueno, vamos a gol de Oriolo. Blanco y negro Bombal. ¿Cómo se festejó? Habían empatado. 1-1. En Bombal. Iba a llegar el segundo. El gol de... Partido obligado en la previa. Luciano Díaz. El goleador que tiene blanco y negro, Con algunos minutos en primera. Luciano pone... El 2-0 empezaba a sentenciar la historia. Imágenes que le agradecemos al Titi, Abrazo grande. Mañana comemos, muchachos, ¿Mañana? Mañana, No se olviden, Oriolo. Carpa. TDC. El 3-0 para blanco y negro. ¿Qué tal el ticket nomás? Llevemos la tarjeta, entonces. Contra el Sportivo Bombal. Ya de contra lo va a sentenciar. ¿Díaz otra vez? No, Díaz le va a pegar al arco. Pero le va a salir un centro. Lo Balduini, la pica. Para que llegue ahí Corrente. Qué bien Corrente, cómo se tiró, Era difícil. Y Díaz Marque, le dice, ¿cómo te la di? Le dice Díaz. ¿Cómo te la di? Ahí te pega el arco. Le quiso picar. 4-0. Era un golazo sentado también. Para blanco y negro. Y mirá la cantidad de gente que viene. Llena la tribuna de blanco y negro. Está bueno que se acerque la gente a acompañar. Sí, mucha gente del otro lado también, De Bombal, Mirá. Y en el final, mucha gente, Gabriel Uche. Lo que pulió, abre las puertas de que los viernes anoche la gente se acerca a las canchas. Para poner el 5-0. Claramente la victoria de Blanco y Negro quizás inesperada, ¿no? 5-0 en un cuarto de final. Sí, le había ganado los dos partidos en el año Blanco y Negro al Sportivo. ¿Blanco y Negro va a jugar con? Blanco y Negro va a jugar con Sportivo. Qué partido es. Y firmar San Martín. San Martín, exactamente. Ahí está el festejo de la gente de... De Blanco y Negro. Pablecito, mira la alegría. Le dijo, si ganamos, te doy un besito. Y ahí está. ¿Qué? Pero si perdían. Se lo daba él. ¿Por la goleada? Bueno, después veremos. Eso será cosa de él. Digamos que el único equipo que repite tanto primera como segunda división en semifinales es San Martín de Pogón Arriba. Impresionante. Debe ser el equipo de la localidad más chica, ¿no? Realmente. Impresionante. Impresionante lo de San Martín, Sí. El año pasado jugó la final, que va a jugar la semifinal, que va a jugar la semifinal en reserva. Realmente, en inferiores clasificó cuarta, o está a punto de clasificarlo, así que realmente muy bien la gente de San Martín de Pogón Arriba. Trabajo de inferiores de Germán Gallo, que está haciendo realmente muy bien, y con el trabajo del técnico que todos conocemos, de Novacio, realmente muy bien, que me dicen que lo van a sondear de varios clubes para el próximo año. Veremos qué es lo que pasa. Él ya el año pasado, cuando terminó el año, ya tenía claro que seguía ahí. Sí, hablé con el Novacio, tiene varias propuestas, pero la idea primordial es seguir en San Martín. ¿Otro año más? Tiene la palabra dado ahí, habrá que ver si se pueden acercar desde lo económico. Mirá vos, ¿por qué va a tener ofertas? Sin ningún tipo de... Voy a mandar un saludo a un ex goleador, porque no es más goleador. Sí. ¿Fue goleador ese? Alguna vez hizo llover en la villa. Ya sé quién es. ¿Mena de apellido? Mena. Que no es Matías, Nos felicita por el programa. Bueno, un saludo. Así que un saludo para el Mili Mena. Bueno, el Mili que... Andan los Menas nuevos, el Nos hemos divertido con alguien que tenía muy buena onda. Él y Guilla Rodríguez, dos atacantes. Tremendo que tenía argentino, Tremendo la cantidad de goles que Tremendo. Creo que entre los dos hicieron como tres. Como tres. Así en una temporada de 30 partidos hicieron como tres goles. Realmente impresionante. Mucha asistencia. Impresionante. Gran abrazo para ellos, Bueno, ya que estamos, le mando un gran saludo a Tapón Martínez. Está trabajando en Atlético Lortondo, ahí junto a Luisito Villarreal en las inferiores. Y que está en el cuerpo técnico de primera Tapón. Así que dijo, iba a estar prendido ahí el día después. Así que le mandamos un gran saludo. ¿Seguimos? Seguimos. Bueno, vamos al clásico de reserva. Nos habíamos aburrido muchísimo en el de ida. Vamos a ver qué pasaba en el de vuelta. Ahí está Argentino, que presentó a Distel, Daleva, Acevedo, Rosas, Sagonil, Di Pietro, Ruiz, Rufini, Tumini, Ramos y Gianpaoli. Los dirigidos por Luciano Del Carlo. Ahí está Argentino en el campo de juego. Y firmad con Rivero, Hoyos, Gallegos, Cereto, Barrios, Cabral, que recordemos, había estado suspendido, por eso no había estado en el primer partido. Maestro Cole, Renzi, Herrera, Borgoñón y D'Amico. Ahí vamos a ver a los tíos con sus bebitos, a Mono y también a Hoyos. Ahí está con sus sobrina y sobrino también. Sobrina, sí. Muy bien. Bueno, ahí está la aparición del árbitro Tobías Lavaca. Vamos a ver porque va a ser el protagonista del partido. Bueno, partido no fue bueno, pero hay que decir que
si lo comparamos con el de la Villa, fue espectacular. Digamos. ¿Cómo arrancó? ¿De qué manera se iba a jugar? Bueno, vamos a las situaciones de gol. Centro, cabezazo de Renzi y la pelota que se va desviada. Primera situación para Cato. La pelota que se iba desviada. Firmad que fue un poquitito mejor en el arranque. Gran jugada de Borgoñón aquí, que se lo lleva puesto a Ruiz. Va a levantar la cabeza, va a poner una pelota espectacular para que llegue Herrera. Va Fernando, ya ha venido y recuperado de su viaje a Bariloche. Tapaba muy bien aquí el arquero Distel. Cada vez que lo ve atajar ahí, te atajó bien, ¿eh? Al menos en los clásicos. Ha tenido un buen año, sí. En los clásicos los he visto atajar en clásico muy bien. En Cacho firmás con una pelota impresionante. Tremenda, a Herrera justamente. Ahí está, el remate de Herrera y con los pies tapaba Distel. Una para Argentino que empezó a mejorar. Ahí está Gonil. Aquí está Gianpaoli. Va a meter centro. La aparición de Ruffini, que no había estado en el primer partido. Y la pelota que se iba por arriba al travesaño. Ahí está la imagen de Luciano, la imagen de Renzi. Casualmente Ruffini le había marcado el gol a Firmat en la victoria de Argentino. 1-0. ¿Se habrán enfrentado a Renzi y Carlos en primera? Puede ser, ¿eh? Sí. Sí. ¿Año 96? Casi seguro. En esa época sí. Siempre. Casi seguro. El último año de Daniel. Borgoñone. Y la pelota que se va desviada. Ahí estaba el remate de Pichi, que tampoco había estado en la Villa de titular, sí en este partido. Renzi, sin problemas, Distel mandando la pelota al córner. Una para Argentino, atención. Rechazan, le queda Ruiz. Remata Ruiz, llega Rosas, está, viene. Y el gol de Argentino, pero atención con el festejo porque el árbitro de la vaca dice no. ¿Quién lo anula? ¿Línea? A ver. Remate de Ruiz. Fíjense que está volviendo Rosas, sí. ¿Eh? Sí. Pero está. Es muy difícil igual determinar. Sí, el línea está ahí, está bien ubicado. Es muy difícil determinar. Si vemos que vuelve Rosa, ese tema no sabemos si había alguno. Claro, no sabemos cómo es la posición de Gabriel. Atrás. Exactamente. Así que, bueno, en línea sabrá, ¿no? Desde aquí es muy difícil a una sola cámara ver si fue o no pusieron adelanta. Aquí otra vez muy bien diste el seguro. Desde remate de D'Amico. Otra vez D'Amico. Otra vez Renzi. D'Amico. Centro. Le va a pegar Herrera y Distel. No puede Herrera con Distel, definitivamente. Final de los primeros 45 minutos. Firmate argentino en tablas. 0-0. En lo que fue un partido, digamos, que les digo nuevamente, comparado con el de la Villa, fue bastante bueno, ¿no? Sí, siempre el partido de vuelta donde se cocina todo y más emoción. Hubo situaciones para los dos. Tuvo un poquito más la pelota Firmate y tuvo la chance con Herrera en el mano a mano. Argentino tuvo la chance De Rosas. Es muy difícil determinar si fue offside o no. Lo vemos saliendo a Rosa, pero no sabemos. Daría la impresión de que estaba adelantado, ¿no? Pero sabemos si había alguien de firmar del otro lado, digamos, para uno sola cámara, es realmente muy el difícil. En línea era el que mejor estaba. Exactamente. Y él marcó la posición adelantada. Bueno, el segundo tiempo, de arranque nomás, va a ingresar Aguirre en argentino, con lo que eso significa, ¿no? Sí, delantero de peso. Bueno, y ya van a ver lo que va a pasar con Aguirre. Arranque del segundo tiempo donde argentino debía de arriesgar, porque si argentino no ganaba, el que pasaba era firmar. Pelota jugada para Matías Hoyos después del tiro de esquina. El remate de Matías a las manos de Distel. Y controlado el arquero de Argentino. Recordemos, juegan 45 y 45 cuando del año juegan 40. A la cancha Massey se va Borgoñone. Aquí Hoyos por la derecha. Patadón de Ruiz. Y el árbitro le va a mostrar la tarjeta amarilla a Ruiz. Ahí está el cartón amarillo que le muestra el árbitro La Vaca. Centro de Cabral, le queda Renzi. Y otra vez, para mí una de las figuras del partido Distel, y lo están viendo ustedes en imágenes, con un ¿no? Un rebote lejano, sin complicaciones. Centro de Renzi, argentino no puede encontrar la pelota. Maestro Cole, y termina sacando Rosas. Me gustó el trabajo de Rosas en el fondo. Aquí remata justamente Gaby Rosas. Barrios a medias. La pelota que le va a quedar por la derecha. Creo que finalmente Aguirre, el remate. Avisaba Irre, bien Rivero, la chance para Argentino, tiro de esquina para el Cuevero, centro, cabezazo, por arriba del travesaño de Acevedo, y aquí Hoyos se va a ganar la tarjetita amarilla, aquí quinta, por demorar. Quinta tarjeta amarilla para Hoyos, se pierde el primer partido, aquí Massey charlando con Renzi, y atención, Argentino, se juegan 38 minutos, de casi 40, 39, en realidad casi 40. La van a recuperar aquí muy bien Ruiz abriendo a la izquierda. La pelota le queda a Goril. Y fíjense, este movimiento de Aguirre es excelente. Se acomoda, dice, ¡toma! Tremendo gol de Aguirre. Jugador realmente que tiene condiciones de sobras para jugar en primera, no en reserva, muchachos. Aquí está cuando Aguirre, si arranca y hace la pretemporada bien, va a jugar en primera.
Este año no pudo porque estuvo lesionado, ¿no? Exactamente. Qué buen movimiento. Ese movimiento. Ganar la posición. Ahí ya levantó la cabeza. Sí, sí. Cuando se saca encima Hoyos es realmente muy bueno. Y después un remate espectacular. Y ponía las cosas 1-0 y quedaba muy poquito. Tarjeta amarilla para Aguirre, atención. Por sacarse la remera. Por sacarse la camiseta, tarjetita amarilla. ¿Cuánto faltaba, Gonzalo? 5 minutos. Bueno, aquí el lesionado de Argentino, la vaca que calma a Maestro Cole, algunos inconvenientes en el partido. Parecía que Argentino se lo llevaba. Ruiz con un calambre. La vaca que va a descontar 5 minutos, más inconvenientes en el área, con Rosas, con Maestro Cole. Ahí está. Centro desde la izquierda. La pelota pega en el travesaño, en el remate de Cabral. Tiro libre para Argentino, le pega a Rosas. Está adelantado Aguirre, que va a hacer esto, mirá. La tira lejos y el árbitro estaba amonestado. Amarilla más amarilla roja. Aguirre, que hasta ahí era el héroe de la tarde, se iba expulsado, Julián. Atención, tiro libre para firmar. Le pega a Rivero. Pero el árbitro dice, no. Va a ir de nuevo el tiro libre. Él no estaba mirando la pelota, ¿eh? Lo va a llamar a dos jugadores, uno de Argentino y uno de firmar. A ver a quién llama. Aquí hay visión 5, ahí tendría, ¿no?, que amonestar, pero me parece como Rosas estaba amonestado. Sí, llama a Rosas y a Maestro Cole. Para eso. Creo que más 6. Más 6, más 6. Bueno, y atención, porque el tiro libre se hace de nuevo. Pelota al área, la van a bajar por aquel sector más 6, centro, cabezazo de Gallego y gol de Firmat, aunque en la línea la empujaba Cabral. Estaba bien. ¿Está habilitado? Cabral estaba. Vamos bien a verla de nuevo, el festejo de Firmat, no lo vio que a en el último minuto encontraba el empate y el pasaje a semifinales. Vamos a verlo de nuevo, todos abrazan a Gallego, el árbitro le va a dar el gol a Gallego. Aramburu fue y pateó lejos la pelota que iba a sacar Argentino, después algún encontronazo con Di Pietro. Y el árbitro le va a mostrar la tarjeta roja. 3 fechas de suspensión para Nacho. Muy bien. Vamos a ver de nuevo la situación. Rivero. Pelota al área. Allí le va a quedar a Massey. Centro de Massey. Cabezazo de Gallego. Está en la línea, Cabral, ¿eh? Ahora, la posición. No, veo atrás a Di Pietro, pero no sé si lo habilita. Tiene que haber 2 jugadores habilitados. Bueno, el árbitro después de eso sacó el medio y lo terminó al partido. Y después del partido, Firmat festejaba. Y van a llegar algunos inconvenientes con la gente argentino, el árbitro y el línea. Aquí Firmat festejaba. Y después ahí la cámara se va a ir atrás de su sector. Se va el árbitro La Vaca. Hay un golpe de puño. Más inconvenientes. El árbitro se va. El árbitro se va. Llega en línea. Hay más golpes. Y después, hubo más incidentes en la cancha de Firmat. Y Argentino tiene varios suspendidos después de los incidentes en el final del partido. ¿Y son? Yo tengo, por lo que llegó el informe de la Liga, hay 5 jugadores suspendidos. Ulises Acevedo, Marcos Daleva, Gabriel Rosas, Martín Ruffini y Ramón Horton. Y también está suspendido Luciano Del Carlo y Matías Serafín. Y en el final del informe... También delega, todos, ¿no?, esos provisoriamente, ¿no? Esos provisionalmente en el final del informe. Es un descargo. También el delegado de Argentino, el señor Eduardo Rodríguez. Y nada más. Nada más. Eso fue el informe producido por el árbitro del encuentro, el señor Tobías Lavaca. Muy bien. Así que, bueno, seguramente va a caber una dura sanción para a ver, alguna, ¿no? Qué difícil que es perder en la Liga. ¿Había un vedor en la cancha? Después, ¿alguien sabe si había un vedor en la cancha? Nada, muy difícil. O sea, fueron informados que por lo menos. La figura muy de difícil, está en la Liga, no tiene mucho peso tampoco. Muy difícil, ahora es... me parece que la suspensión de algunos... Realmente, en el Liga uno no vio quiénes fueron y quiénes no. Sí. El árbitro no sé si habrá visto todo realmente. Debe haber recibido la ayuda de los líneas. Quizás sobre no todo, él todos, me parece que no vio quiénes agredieron a línea, porque él se fue. Sí. Digamos, entonces quizás el línea debe haber ayudado. Me decían, Luciano Del Carlo había quedado sentado en el banco suplente. Está informado, bueno. Bueno, por eso. Citar un ejemplo, ¿no? Después lo demás uno no lo ha visto porque no estaba en la cancha. Hay muchísimos casos conocidísimos en los cuales jugadores que no tenían, jugadores y técnicos no tuvieron nada que ver, han sido informados y han sido suspendidos. Y le pasó a Firmat una vez que tuvo que ir el jugador que había agredido, fue a la Liga diciendo, fui yo, no fue él. Entonces suspendido. Y le pasó a un colega nuestro. Claro. A Pablo Pelletich. Claro, exactamente. Los estaba fuera de la cancha. Estaba Pelletich. Fuera de la cancha. Y se comió 2 años. Él y Víctor Torres, 2 jugadores en esa copa. Víctor también, sí, exactamente, que no tenían nada que ver. Después Víctor terminó jugando en Mumbal. Sí.
Pablo en Argentina, después volvió a firmar, ¿no? No. Fue Independiente. Así que bueno, veremos el descargo de los jugadores argentinos, el técnico, el preparador físico y después qué sanciones determinará la liga. Muy bien, con respecto al partido, no fue del todo bueno. Creo que digamos, lo ganaba, el que hacía el gol ganaba, pero sí. dio con esta particularidad que en el último minuto de Firmat lo termina ganando. Y para destacar el tremendo gol de Aguirre, ¿no? Sí. Qué gol hizo Aguirre. Y para destacar también de que Firmat, por segundo año consecutivo, está en semifinales y recordemos que es el último campeón. Es candidato a Firmat. Es el último campeón. Para ser candidato, sí. Bueno, va a jugar frente a San Martín. Que San Martín va a tener la ventaja frente a Firmat. Van a jugar el viernes en la Caldera, me dicen 21:30 horas. ¿Tá? Y van a jugar ese partido, la Imperial Sporting. Va a ser tremendo. Están los dos afuera en primera. Va a ir mucha gente. Sí, uno imagina que sí. Va a ir mucha gente. Muy cercanos. Y yo llevaría un vedor. Va a ser partido bravo ese. Habrá que ver, ya en distancia ver un vedor, pero darle potestad al vedor. Sí. No que vaya solamente a estar presente. Bueno, ¿vamos a hacer la pausa? Sí, vamos. Después de ella vamos a meternos ya en la primera división. Vamos a hablar del clásico de Vigán y estaremos hablando de lo sucedido en Bombal, donde también hubo incidentes. Iser Hogar. 40 años de garantía en artículos del hogar. Hoy seguimos vendiendo heladeras que enfrían, cocinas que cocinan y todo lo que vos necesitás para tu hogar. Iser Hogar, 40 años de garantía. Buenos Aires 848, teléfono 03465-424-526. Firmat. Beck Filmat, venta de hierro en general, chapas lisas, negras y galvanizadas, chapas para techos aluminizadas y de color, y también perfiles C, metal desplegado, mallas e hierros para rejas, tejido romboidal para alambrados, caños estructurales, planchuelas, ángulos, hierros T, doble T, redondos y cuadrados, macizos, laminados y trafilados en distintos aceros, entrega a domicilio sin cargo. Dirección, ruta 93, kilómetro 0,5. Telefax 03465-423-170. Email, fierromeca@arnet.com.ar. Firmat. www.tdconline.com.ar es el sitio con el que te podés informar, entretener y participar. También tenés acceso a toda la programación de TDC y podrás poner tus comentarios y opinar sobre los programas. Recordá, www.tdconline.com.ar. TDC, tu manera de ver las cosas. TDC. La libertad de expresión es un derecho humano, señalado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. La pluralidad enriquece los pueblos. Es bueno tener un canal donde poder expresarse. TDC, tu manera de ver las cosas. A partir del jueves 3 de octubre, TDC Debate. Una propuesta que tendrá a los candidatos a concejales discutiendo los diferentes temas que hacen a la ciudad. El 3 de octubre, no lo olvide, TDC Debate, por esta señal. Te invitamos a recibir el verano en forma. Reabrió sus puertas el gimnasio de Encofir. Te ofrecemos sala de musculación, rutinas, clases de localizada, yoga, pilates reformer, en camillas. Acércate a nuestro nuevo local en calle Alvear 1145, de lunes a viernes, de 18 a 21 y 30. Atención personalizada.
Semillero Don Atilio, una empresa diferenciada en desarrollo, producción y comercialización de semillas para el sector agropecuario, netamente de capitales nacionales, con distribuidores líderes en sorgo en todo el país y el exterior. Don Atilio, un rendimiento seguro. Ruta 33, kilómetro 648. Teléfonos 03462-441-492. 441-680. Murphy, Santa Fe. Muy bien, último bloque del día después. Bueno, llega un mensaje con respecto a los incidentes de los jugadores de Argentino y nos dicen que han informado chicos que realmente no hicieron nada. Y que esto va a ser así en realidad, ¿no? A ver, informaron algunos que no tienen nada que ver y algunos que tuvieron que ver no están informados. Claro, entonces me parece... Lo que decíamos antes. Me parece que el tema es, yo hice, bueno, yo doy la cara. Eso estaría bueno, ¿no? Y el que no hizo, y decir, no, él no hizo nada. El tema es que paguen los que realmente hicieron el lío y no los que no hicieron nada, ¿no? Particularmente acá me llega la situación de Ulises Acevedo, que ya nos habían comentado que cuando termina el partido había quedado llorando desconsoladamente en el área por la eliminación y es informado como uno de los causantes de la eliminación. Bueno, por eso yo creo que habrá que hacerse cargo, ¿no? Y ahí, bueno, ahí sí realmente van a estar los que realmente merecen ser suspendidos y no aquellos que no tuvieron nada que ver. Exacto. Vamos a Primera División, si les parece bien. Vamos al Clásico de Vigán. Vamos a ver qué es lo que ocurría en Vigán, cancha de Independiente, domingo por la tarde, donde Sporting tenía que ganar, tenía que dar vuelta a la historia de los últimos años para poder llegar a estar en semifinales. Cosa que no hace hace una eternidad ganar, ¿no? Sí, exactamente. El equipo de Papalardo con Degano, Vega, Ocampo, Barrero que volvía, Grech, Orso, Piomboni, Cardoso, García, Luciano Romero y Mirko Romero. El local con Morata, Toselo, Bebán, Mossi, Petricevich, Blanco, Banduini, Tetamanti, Hernán Turlione, Pallero y Melano, el equipo local que con el empate estaba en la siguiente instancia. Lo vimos en el primer clásico, no había sido buen partido, un 0-0 donde no se pudieron marcar diferencias. Este hicieron trabajar un poquito más a los arqueros. Sí, va a ser un gran partido, por lo menos para el que estuvo de afuera para verlo, fue interesante partido. Barrera que pasa como todo el año, el número 3 va a llegar hasta el fondo, centro atrás. El cierre de Bebani, bien Morata, atento, sin complicaciones. Pelotazo. Banduini. Banduini. La van a bajar. Continúa la jugada, le va a caer a Banduini. ¿Qué va a hacer Banduini? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y la pelica va a caer. Fuera. A ver, pelota parada para Sporting. El centro pica y Orso afuera, no llegaba el sudo. Atención. Se lesiona Diego Toselo. Y no va a continuar. Bernini, Diego Bernini, que es el alto, dice, no va más. Una baja sensible, entra Zárate. Sí, no eran buenas noticias en ese momento para Independiente, rearmar la defensa. Piomboni. Independiente fue segundo en la general. Sí, sí. Va a quedar aquí, Piomboni que remata, Morata que tapa el rebote. Ay, Lobito. Lobito. Mirko. Era Mirko, Mirko. A ver. Fíjese, la gran tapada de Morata. A Mirko le va a quedar le queda muy arriba. Alta, exacto. Le queda muy alta. Y llega justo el cierre de la defensa. Mejor Sporting, por lo menos más clara, a ver. Turlione, el centro para Melano, que hace Melano, engancha, remata, sin complicaciones para Degano. Salida de contra de Sporting, rápida, manejando por derecha con el Lobito. Todavía Independiente sin Duflo. Sí. El remate del Lobito, tapa otra vez Morata, el rebote, sacan, otra vez probando. Otra pelota parada, centro, cabezazo. Gol anulado. ¿Qué pasó? Falta de Orso, a ver. Había salido ahí, mal, me parece que ahí. Para mí no hay nada. No se ve bien. Para mí, el zurdo apoya ganaba el brazo sobre la espalda del defensor. A ver, Pallero para la posición de Melano, que va a caer entre el área. ¿Qué no, va a pasar? No, cayó en la pileta. La pileta está 20 metros más atrás. Sí. La amarilla para el Messi. Se tira. Tremenda la tirada, ¿eh? Pelotazo frontal. La van a bajar aquí para Banduini, que es lo que hace centro rasante y el cierre del Nito Vega, de Orso, perdón. Buena cantidad de público. El centro, cabezazo, está el gol. La carambola y el cierre del Nito Vega. Mucha gente, ¿eh? Sí. Salió el sol. Turlio, Tetamanti, perdón. Aquí le va a quedar otra vez Tetamanti. Número 8. Va a entrar al área. Centro atrás. Está la definición. Cierre. Aquí era mejor pasaje del conjunto de Independiente, que lo tenía. Centro, cabezazo y bien de gano. Qué buen cabezazo. La primera. De Melano. El Messi. Aquí le queda Turlione. Y fíjense, el cabezazo de Melano. Bien parado estaba de gano. Bien los dos. Sí. Y el cierre a media, a ver. Pero, cuando mejor estaba Independiente. Sí, la contra salía rápida. ¿Quién va a aparecer? ¿Quién? Para el Lobito. Traslada, traslada. Muy solo. Centro, para que aparezca aquí el cierre.
Cardoso. El remate de Cardoso, tapa Morata, ¿quién aparece? ¿Sí? El tanque García, le diste un centímetro y aparece el goleador de Sporting que no había aparecido en los otros partidos, en los clásicos. Se le escapa decía, Morata, me parece. No es buena la resolución de Morata en esta. Y el festejo de Sporting, que le costaba horrores hacer un gol a Independiente. Y se sacaba las ganas. ¿De picantes? Bueno, estaba ahí, le gana a su defensor García. Ídolo de la liga, ¿no? El tío goles. Hizo 13 goles, si no me equivoco. Sí. En medio año. Va a ser seguramente el primer refuerzo para Sporting. Entra Morey. Sí. Arranca el segundo tiempo y no cortamos. No. Muy bien. A ver, aquí Independiente, maneja. Recordemos que no estuvo Subería, estuvo Petrisevich. Subería y no va a estar tampoco la que viene, porque estás agarrado. Exactamente. Duflo no está. Estuvo Duflo, la contiene la jugada, la tiene Blanco, va no. a enganchar. Ese es... Melano. No. Tetamanti. Ahí está, qué buena jugada. Individual, centro. Centro tiro al arco, porque le pegó muy fuerte. También pateó el arco. Ahora, qué jugada metió Tetamanti. Tremenda. Tremenda, llega el gol. Cómo defiende la pelota, la aguanta. Pero... Y pasa entre tres defensores. Una jugada, fíjense, muy larga la cual Tetamanti tiene el balón. Deja atrás a dos. Sigue enganchando. La misma jugada pasa otra vez, dos. Y tiene posibilidad de sacar el centro. Y entra Turlione. Entraba otro a cabecear, pero Turlione que termina conectando. Y todo igual, en 45 segundos estaba empatado, todo igual. Digamos, nunca pudo jugar con la desesperación de Independiente. No tuvo tiempo. No. Se va a Banduini. Se va Banduini. Pero créeme Araujo. Que a partir de ahí no pasó más nada en el partido. Va a tener algunas situaciones. Entra Palmieri y Cabrera en Sporting. Va a tener algunas situaciones Independiente, pero Sporting le va a costar, le costó mucho generar real peligro, fíjate. Y el tema es que le asimilar el golpe. No le sí, puedo hacer. Trabajaste en este tiempo de una manera y en el arranque te lo cambia. A ver, Araujo. Pelotas en profundidad, va a enganchar. ¿Vendrá al centro? No, engancha atrás adentro. Otro enganche más. Aquí vendrá el centro. Nadie que puede engancharlo y llega el cierre de la defensa. Le agradecemos, le mandamos un gran abrazo a Carlitos Galván, que nos manda las imágenes desde Vigán. ¿Lo liquidará Independiente? No. Vigano, sin complicaciones. Aquí en la mitad de la cancha sigue Petrisevich ganando. La individual. Abriéndose a la izquierda para que vaya Araujo. Este la pisa, le engancha, le gusta. ¿Y qué va a hacer? Va a enganchar una vez más. Otro enganche más. La pisa. Hace tiempo, juega, abre a la derecha para el ingreso, la para el Messi Melano, el remate, el centro y el cierre de Orso era. Algo de Sporting. Digamos, más cerca Independiente que Sporting. Sí. ¿No? Pelotazo que nunca llega en la profundidad, la tiene aquí Piomboni. ¿Qué va a hacer? Prueba a media distancia. Afuera. Un ex Independiente. Sí, búsqueda por afuera para Sporting. Morey. Con Morey. Centro, Morata bien, sin complicaciones. Fíjense que no son claras las de Sporting. Qué importante un arquero que salga tanto como Morata, ¿no? A ver, las últimas. Mirá. Otro centro más y Morata, mirá. Fíjense cómo sale. En tumba medio, todos. En el medio de todos. A ver, de gano si puede rematar. Centro a la olla, a ver si pasa algo. Y quién sale es Alexis Morata para quedarse con el balón, para quedarse con la clasificación. Empate que le va a terminar abriendo las puertas a Independiente al ingreso a la semifinal. Lo deja afuera del año a Sporting. Festejo del rojo. Me hablan consultando con los colegas, con Diego Garilia principalmente. Les decía que muy buena cantidad de público y donde no hubo ningún tipo de inconveniente. Ni dentro de la cancha ni fuera de la cancha. Hay que marcarlo porque también es una noticia importante. Exacto, como debe terminar todo. Exactamente, sí. Muy bien. Entonces, felicitaciones para los dos y para Independiente que está en semifinales, que va a enfrentar a San Martín de Pavón arriba. Se han ganado en las dos canchas. No han terminado bien en los dos partidos que tuvieron. Sí, así que veremos. Tanto en Vigán como en Pavón arriba. Sí. Yo imagino un duelo con goles, con muchos goles. Sí. Con muchos goles entre Independiente y San Martín. Independiente se ha armado para estar en ese instante. Sí, sí, lo han dicho. Me recuerdo cuando jugó en Firmat Independiente, que arrancaba el torneo. Dijeron que iban por el torneo. Y es así, un ex San Martín va a jugar en Independiente. Pallero. Él era quien decía que se habían armado para luchar el torneo. Después les voy a contar cuánto hace que no salen campeones los cuatro equipos. Muy bien. Hace mucho. Muy bien. Y uno que hace mucho no sale campeón es Bombal, otro hace un par de años, es el Atlético Paz. Exactamente, se enfrentaron el día domingo en cancha del Sportivo Bombal, el 1 de septiembre. Recordemos que el primer encuentro se jugó en Máximo Paz, fue victoria del equipo canario por un tanto contra cero. Y ahora vamos a ver la revancha, la que se jugó el día domingo. Los dos equipos a la cancha, Sportivo Bombal, el local con Cortés, Gallegos, Aloysius, Horacio, Balaco, Bonifaci, Gianpaoli, Torres, Navarro, Huanca y Siboto. Guillermo Navarro, que fue la figura del encuentro. Y el Atlético Paz, la visita con Lucio Pascualini, Fredes, Ansaldi, Nerpiti,
Ribot, Herrera, Rovira, Navone, Alejandro Díaz, Alonso y Rodrigo Vicente. Esto es los 11 de Julio César Bacari. Vemos el comienzo del encuentro, el pelotazo largo ahí por parte de la gente del Atlético Paz, tratando de acercarse rápidamente al arco defendido por Diego Cortés, pero la pelota no lleva peligro. Vemos que el Atlético Paz comienza un poco mejor que el Sportivo Bombal. Alonso en cancha, bajándola para Navone. Navone que no la puede meter, la roba nuevamente, le pega al arco. Y bien Cortés quedándose con la pelota. Está mejorando, tiene algunos, vos la ves, bien verde. Pero después cuando está adentro parece que tiene algunos pocitos, algunas imperfecciones. Otra opción más, miren esto, pelotazo. ¿Quién lo va a pelear? Navarro entre los dos defensores. Gana esta vez el defensor, comete falta, es lo que marca el árbitro Ezequiel Rodríguez. Pero presten atención, una jugada similar después va a tener el Sportivo Mal. Lo vemos otra vez a Navarro, atendido hoy por Ansaldi. Sí. Y la tarjeta que se vio. Miren esto. La tiene el Sportivo Bombal. Pelotazo largo para que vaya. ¿Quién? Lo que decíamos en la figura del encuentro. Estamos hablando de Guillermo Navarro. Que va hacia afuera al remate. Y la pelota se va cerquita. Otra opción más para Paz. Que intenta tocar. La abre hacia la derecha. Van a empezar a tocar. A tratar de adueñarse la pelota a los jugadores del Máximo Paz. Un Máximo Paz que, recordemos, debía salir a ganar el partido. Eso sí. El remate. Y a las manos de Cortés. Mira Gambetita Díaz, la cambia hacia el lado derecho, van a meter el centro nuevamente. ¿Qué es lo que pasa? La revientan. ¿Viste que dije hace un ratito? Presten atención a la jugada anterior. Bueno, miren esta, es similar, va a pelear Navarro con los defensores. Termina punteándola, le queda a Chivoto. Chivoto que le gana el marcador, cuando sale Pascualini define por arriba. Y es gol del Sportivo Bombal, cuando el Atlético Paz parecía que era mucho más en los primeros minutos. Llega el gol, bueno, ahí vemos un jugador semidesnudo. ¿Es un jugador? Mostraron las colitas. Mostraron la parte en el festejo, pero lo cierto es que vemos ahí a Chivoto. Lo vemos a Leonel Chivoto de la salida de Pascualini, definiendo muy bien. Bueno, ¿y qué pasó acá? No es esa. ¿Y ahí? ¿Qué pasó? Con Balaco el tema. Exactamente. Vicente y Balaco. Ezequiel Rodríguez va a hablar con el línea, lo vemos allá. Y empieza, lo llama a Balaco y le dice, bueno, ¿usted está molestado? Amarilla. Y roja. A una fecha, ir, Exactamente, vemos ahí el encontronazo con Ansaldi. Todo. Las discusiones, ahí se empieza a discutir los... Hay una seña ahí. Bueno, los jugadores, se empiezan a hacer señas, a hacer cositas. Que cae. Y comienza lo que tiene que ver con el disturbio. Ahí lo vemos a un integrante del cuerpo técnico en el piso, que dice, bueno, me golpearon, empiezan las discusiones. Y empiezan a agarrarse, los jugadores suplentes de Atlético de Paz con los de Sportivo Bombal. Y Vicente. Y empieza Vicente, que es expulsado, y se pone loco, y sale corriendo hacia el banco del Sportivo Bombal. Y lo tratan de frenar, y lo cierto es que mientras tratan de frenar, y lo vemos que empieza una serie de, bueno, empujones, de golpes. Y sigue, entre jugadores e integrantes. Y empiezan a separar, varios integrantes del cuerpo técnico ahí separando. Vemos a la policía. Y bueno, los disturbios que continúan, trataban de calmar sobre todo a Rodrigo Vicente, que era el que estaba más sacado de todos. Ahí lo vemos nuevamente, parece que las cosas no se calman en la mitad de la cancha, discusiones, algunos que quieren ingresar. Estamos para el siguiente partido. Y el partido uno pensaba que lo iba a suspender, pero esto es lo que llama la atención. Ahí hubo en la tribuna del Atlético Paz. Hubo discusiones entre los mismos hinchas de Paz. Exactamente, los hinchas de Paz y una señora que cayó Villegas, al piso, que todos querían saber quién era, porque la mamá de Villegas que finalmente termina saltando el tejido. Para ver lo que había sucedido, bueno, la señora es trasladada hacia el SAMCO local. Y vemos que echan a un integrante del cuerpo técnico del Sportivo Mal. Es Jonathan Acosta, 70 días. 70 días. Exactamente, fue informado. Y después de esto, ¿qué llega? El gol después del Atlético Paz, la igualdad de Ramiro Alonso. Mirá. Volvió el goleador, ahí lo vemos nuevamente. Qué el centro que para este equipo. Se anticipa ante la marca del defensor del Sportivo Mal. Le gana también nada que hacer para Cortés. Y las cosas en el primer tiempo terminan 1-1. Lo decíamos, cuando todo parecía que el Atlético Paz era mucho más en el primer tiempo, llega el gol del Sportivo y después la igualdad del Atlético Paz. Y el Atlético Paz lo marcamos, obligado a salir a ganar. Empieza a manejar la pelota, trata de acercarse al arco defendido por Diego Cortés. Lo vemos a Alejandro Díaz metiendo el centro. Buena para Cortés, la pelota parecía ser colgada, pero termina sacándola al córner. Otra más para el Atlético. ¿Con quién? Con Alejandro Díaz, que se va a enfrentar al marcador. La hace muy bien el habilidoso delantero del Atlético Paz. Va a definir, le queda a Luisio, que termina rechazándola. Cambios, el que ingresa es Villegas. Mete toda la carne al asador, empieza a hacer modificaciones. Julio César Bacari, lo vemos a Navarro, que engancha, ¿qué va a pasar? Toca, triangula ahí con Cibotto. Miren lo que hace, le pega
La rebota Pasqualini, el taco de Siboto y el que aparece es Leonel Bonifaci. Qué enojado el arquero. Para poner las cosas 2-1. Vamos impresionante Siboto. Impresionante. Muy bueno lo de Siboto, muy Navarro, bueno lo de Navarro. Lo vemos a Siboto, Navarro que engancha. Define el rebote de Pasqualini y bien Siboto ahí para meter el taco. Lo dejan solo Bonifaci. Exactamente, preciso Bonifaci para aparecer y poner las cosas 2-1. Obligado el Atlético Paz más que nunca a salir a buscar. Ahí lo vemos, a Torres que se frena, gana Herrera. ¿Qué va a pasar? Lo agarra Aloisio y es penal. Estaba amonestado Aloisio, ¿no? Exactamente, pero no va a recibir la segunda tarjeta amarilla. Lo que sí marca Rodríguez es penal, vemos que hay un agarrón. ¿Era para tarjeta? Sí, es penal de amarilla. Lo vemos Alonso, llega Cortés, la pelota da en el palo y termina siendo gol de Ramiro Alonso. Y 2-2, y todavía faltaba mucho en juego. Lo vemos a Cortés que adivina muy bien el palo. Termina tocándola, pega en el poste e ingresa. Miren esta, opción para Atlético Paz. Cortés que la resaca ahí nomás. Miren el cabezazo. Y Cortés que vuela. No puede llegar Herrera ahí atrás. Lo vemos en la sombra. Otra más para Atlético Paz. El cabezazo. Y otra vez aparece el uno del equipo canario. Era más el Atlético Paz. Miren esta. Va de Vicenti. Va a meter centro. Le pega el arco. Y Pasqualini termina sacándola. Nuevamente el Atlético Paz se hace dueño de la pelota. Trata de meter el pelotazo largo. Rovira que le pega. La saca Cortés, el rebote le queda ahí, Páez. Miren acá, lo empujan a Horacio, remate y en el pecho de Cortés, pero estaba todo anulado, habían cobrado falta sobre el número 6 del Deportivo Mal. Se va Siboto, muy aplaudido. El que ingresa es Lucas Albucio, hombre de la segunda división. Otra más para el Deportivo Mal, la revientan, ¿a quién le queda? La figura, lo marcamos, a Navarro, que va a encarar, define Bárbaro, goles, y goles. Llega Ansaldi y termina sacándola en la línea. Otra opción para el Sportivo Bombal, nuevamente con Navarro, que va a ser el hombre de Chavos, va a encarar, le pega y la pelota se va cerquita. Intratable Navarro, pero la defensa de Paz. Está obligado el Atlético Paz a salir. Gracias a Luis Navarro y su hija que nos está mirando. Descompensaciones, ahí nos vemos nuevamente. Miren esto, pelotazo al área, pita Rodríguez, dice todo, se terminó. Penal, vamos, pasamos. No. Penal de Aloisio otra vez, por mano. Viene caminando. Es muy casual. Viene caminando y dice, no, fue penal. Así que marca el punto penal. De Aloisio gratis, ¿no? Exactamente. Entonces, Alonso que define al medio. Y Alonso dice, vamos, ¿cuánto tenemos? Y lo terminó. Cortés va para el otro lado. Y ahí Rodríguez dice, bueno, se terminó el partido. Era para que Deportivo Bombal. Era para que Alonso se lleve la pelota. Sí. ¿Se lo habrán dado o no? Sí, no sé, no creo. No creo que se le haya querido. Pero terminó todo tranquilo. Terminó todo bien. Algo después que terminó pensó todo que no. Bárbaro. A mí me dijeron que hubo una conversación entre el árbitro y un jugador simbólico del Sportivo Bombal y dijo, quédate tranquilo que lo terminó, le dijo el árbitro. Y era ya minuto 50, había adicionado 5 minutos donde había cobrado el penal a Ezequiel Rodríguez. Lo marcábamos, cayó el Sportivo, fue 3-2, pero a través de la victoria conseguida en Máximo Paz, por ventaja deportiva, el equipo canario termina clasificando y se enfrentará nada más y nada menos al ganador de la Copa Pichino Salvatore. Estamos hablando de Sportivo de Álvarez. El primer partido se va a jugar en Bombal. Aún no se ha decidido cuándo. El domingo se va a jugar. Se va a jugar el domingo. ¿Por qué vamos no se va a ver. Domingo? ¿Por qué no se va a jugar el domingo? Tendría que jugarse el domingo. Pero tendría que jugarse. Pero hay muchas Huanca cosas. Llega... ¿eh? Huanca tiene una contractura. Va a jugar. Sobrecarga más que nada. Parece que llega para jugar el partido de ahí. El que está descartado es García, tiene para 10 días. Sí, García podría llegar si Sportivo virtualmente llega a una final, estaría llegando para esa instancia. ¿En el año cómo han salido con Álvarez? Con Álvarez, Sportivo mal. ¿De local ganó? En Álvarez, me recuerdo si perdió 2-1. ¿De local ganó? Y de local, no, local que lo perdió. No, Álvarez perdió con Firmat dos partidos. Perdón. No, Bombal perdió los dos partidos, me parece. Mira vos. Bueno, Sportivo Bombal no sale campeón en el año 2004. Exactamente, hace 9 años. 9 años le ganó la final Olimpia Santa Teresa. Olimpia Santa Teresa. No, no es mucho. No, Álvarez desde 2003 le ganó la final a Argentino. Tampoco es mucho. Independiente el año 99. Mucho, porque sí, paró mucho. Le ganó la final a los Andes. Es el más ganador de la liga. Sí. Es el más ganador de la liga. Y San Martín de Puerto Arriba tiene un solo campeonato que es el año 1976. Muy bien. Ventaja deportiva para San Martín. Y para Álvarez, así que los partidos se deben jugar muy cerquita, en Bombal y Vigán. Por eso dicen que no sabe si se va a jugar el domingo. Claro. Hay que ver qué es lo que pasa con la vuelta, que también se podría desdoblar porque hoy se es miércoles. En Pavón Arriba y en Álvarez. Ya tendría que estar todo decidido. Sí, ese es el tema. Si para... hay un partido que tiene que pasarse para el sábado, los clubes ya no quieren. Recordemos que hay una pausa a la mitad, porque se jugaría este fin de semana. Y la elección. Descansa el próximo. Sí. Y se jugaría después. Esteban Balac, una sola fecha, suspensión. Y doble amarillo. Rodrigo Vicente, 3 fechas. Y Mauro Ripa. También lo han sancionado con 3 fechas. Muy bien.
Digamos que Ezequiel la acomodó y lo condicionó al partido. La primera vez que lo veo tan sacado a Rodrigo, ¿eh? Lo conozco. Sí. Desde hace mucho tiempo, que es una excelente persona, muy sacado, digamos. ¿Qué le habrán dicho? Porque muy sacado. Bueno, hay un reclamo por parte de lo que se pudo ayudar por parte del Atlético de Paz, donde se reclamaba que se tire. Cuando vemos, bueno, no vamos a verlo ahora, pero cuando veíamos el gol, hay un jugador del Sportivo mal tirado en el piso. En el gol, sí. Exactamente. Entonces se reclamaba que la tiren hacia afuera. Pero vale recordar, es un jugador del propio equipo. Cuando vos atacás, claro, directamente vos tenés la opción de hacerlo. No hay una ley que te obliga. Entonces, en realidad no hay una ley que te obligue nunca a tirar jamás, a la hora de juego. Pero lo que se reclama, ¿no?, es que se tire la pelota hacia afuera. Y es muy complicado ese tema. Sí. Es muy complicado. Para mí lo tiene que parar el árbitro también. Es la única manera de ser equilibrado, porque si no... Además, para mí hay que pasar la responsabilidad del árbitro. Digamos, es sentido común, que cuando se tira la pelota hacia afuera es más que nada de... Más en instancias... Muestra compañerismo, de otra cosa. En esta instancia. En instancia complicada. Es más, generalmente los jugadores se tiran cuando faltan 4 o 5 minutos. Tirar la pelota afuera ahí, digamos, es muy complicado. La expulsión de Balaco o la amarilla pasaba porque decían que le había dictado el gol a la gente de Atlético Paz. Sí, en las imágenes no se puede determinar. Bueno. Pero es una fecha nada más. Pero es doble tarjeta. Importante Balaco para Bombal, ¿eh? Exactamente. Bombal, bueno, pierde a Balaco, pierde a Vicente por quinta amarilla, que también fue amonestado. Así que, bueno, pero lo importante es que llegaría Diego Huanca para jugar el partido de ida frente a Sportivo de Álvarez. Bueno, Álvarez que dio vuelta a la serie frente a Atlético Acebal. Perdió 1-0. ¿De qué manera? Perdió 3-2 y ganó 3-1. Sí, ganaba 3-0 y después descontó Feligiar. Muy bien. Y quien la dio vuelta también fue San Martín de Pavón arriba. No, de vuelta no, volvió a ganar. Volvió a ganar. 4-2, cerró la serie. Fue el único que ganó 6 dos partidos. 6-3 cerró la serie. Muy bien, San Martín. De a poquito, San Martín se acomoda. ¿Les queda algo más? Nada más, mandar saludos. Muy bien, dele. Para la Tota de Carreras, fiel medor. Es una buena campaña, Carreras. El día después. Y para Leo Carranza. Muy bien, ¿no? A Leo le mandamos una salud, se está recuperando de la lesión. Exacto. Ha cerrado mal el año, Leo. Cuánta mala suerte. Mucha lesión. Un largo la muñeca, tiempo para el tobillo. Cuánta mala suerte. Sí. Bueno. Gran saludo para Leo. ¿Nada más? Nada más. Muy bien, nos vamos a reencontrar. Vamos con el show de goles, sí señor. Nos vamos a reencontrar el próximo día miércoles. Vamos a ver con qué liga. ¿La Benavense? Creemos que no. Vamos a ver si las demás se juegan. Creemos que sí. Así que nos reencontraremos el próximo día miércoles. Chao.